Hola, ¿qué tal mi gente? De nuevo yo, Cheneco, el chamaquito que mete mano siempre. Ya tu chave. Repite conmigo, por favor. Ya tu chave. Bueno, mi gente, en esta ocasión voy a hacer una video reacción que me han pedido 500.000 veces y es CNCO en Asia. Así que vamos a ver lo que los chicos hicieron por ahí, porque debe de ser muy interesante. Este video es antiguísimo, pero hay que reaccionar, ¿sí o no, mi gente? Vamos allá. Ya tu chave. Ya tu chave. Cuando me miras así. Asia, vamos a subirle la calidad al video, por favor. The welcoming was amazing. We want to give thanks for everything you guys did for us, for showing up at the promo station shows. Oye, señores, hasta los muchachos ya saben ya. Ya, the concert that we had, which was amazing. Never forget about that. And yeah, we just hope to be back soon. So many. Ok, mi gente, voy a hacer algo y es que este video, lo que está en inglés, le voy a poner un subtítulo abajo. Le voy a decir a la Ugi, como ella sabe inglés correctamente, le voy a decir que lo ponga ahí. No va a ser que lo voy a poner todo, pero sí algunas cositas en español para que hay personas como yo que no entendemos ni pío de lo que están diciendo los muchachos. Nada más dos o tres palabras sé yo. Concerts. To meet all you beautiful CNC owners, and we love you. Thank you so much. Es increíble, mi gente, cómo la música puede cruzar frontera. Y tú, cuando eres artista famoso, conoces muchísimos países. Que sería lo genial que todas las personas del mundo escuchen esto. Este es mi pensar. Todas las personas del mundo me gustaría que conozcan otros países, porque hay personas que se quedan en su país que jamás salen y mueren ahí. Y el mundo es tan grande que a mí me encantaría que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer otras culturas. Ese es un deseo que yo tengo. Me gustaría que pase de verdad. Sea mano, pero tú estás viendo cómo están las personas de Asia con CNCO. De verdad que no me imaginaba que ellos, y digo ellos porque como hablan ese idioma así como tan diferente, no pensaba que el español le iba a gustar así tanto y que le iba a gustar un grupo latino a lo asiático. Increíble, mi gente, pero ustedes están viendo el montón de gente que hay ahí. O sea, es algo increíble, de verdad. Yo me imagino cómo se ven de sentir los chicos, que ellos empezaron con un sueño y el día de hoy mira dónde han llegado, a Asia. Y ahorita, por lo que he visto, están hasta en Dubái. Así que Los chicos han logrado muchas cosas, de verdad que sí. Espero que Dios los siga bendiciendo a todos, a cada uno de ellos. Wow. Yo no sé quién fue que dijo ese wow de los chicos, no reconocí la voz. Pero sí le digo que yo también. No sé quién fue que dijo el wow, pero así como él dijo el wow, así mismo estoy yo, como wow, increíble, ¿no? Aquí vemos a Joel, super activo, haciéndose un selfie prácticamente, ¿no? What? No. Let's go. Mira qué linda la carretillita esa ahí.
Hi ladies, we are in Japan. This is called, we're in Asakusa. First time here ever. I feel like I'm in a movie right now. Ok, ahí se le ve personas alrededor de los chicos asiáticas. ¿Serán fanáticos o serán equipo de trabajo de allá de Asia? So like, look, now like everyone's crossing the street and stuff. Yeah, it's pretty cool. Llama, quédate, baby, nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby. ¿Por qué? Bueno, mi gente, tenemos un día libre en Japón. Estamos dando una vuelta por toda la ciudad. We love you, Japan. Daisuki, Japan. Bueno, les cuento que yo tuve la oportunidad de viajar a Japón. Yo fui a Tokio y es ultra mega espectacular Tokio. Yo voy a estar dejándole fotos de eso, creo que le voy a poner fotos por ahí. Si no, en mi Instagram, ustedes le dan hacia abajo y van a ver ahí que yo estaba en Tokio. Y es otro mundo, mi gente. Tokio todo es como que si tú fueras al futuro y es computarizado, para tú tomarte un refresco, le metes una vaina y ta, 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 ta. Es algo increíble. Es que de verdad yo ni sé cómo explicarlo, pero me encantó. De verdad que sí. Y la gente, súper amable y así, buena gente, de verdad. Cienciones from Japan. We're really, really excited to perform here for you. It's gonna be lit. It's gonna be so fun. And, I'm gonna leave you some images from the show. Yo no entiendo algo y quiero que la ciencia honor me digan ¿por qué si ellos están representando, no están representando a nosotros a los latinos, tienen que siempre meterle al English? Bueno, también se entiende que tienen, bueno, me retracto ya, porque tienen un montón de fanáticos americanos. Y gente que no sabe hablar español, que por eso tienen que hablar en inglés. Mala mía, ¿ya? Mala mía. Show right now. Enjoy. El Zacdiel. ¿Que quién te vuelve loca? Sí, 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 sí. Soy yo, o a Zacdiel le encanta tener el pelo corto, bajito. Wow, increíble, increíble. Eso se debe de sentir espectacular. Así la gente esperándote y gritando. Ok, aquí la chica de la radio lo está entrevistando en English. Ahora, mi gente, uno lo ve eso bonito, uno lo ve bonito, que los muchachos, pero esos muchachos deben de estar cansadísimos, así como ustedes lo ven. ¿Por qué levantarse a las 6 de la mañana, quizá hasta las 5 de la mañana, para hacer medios? Y eso cansa, mi gente, eso cansa un montón. La gente cree que, ay, qué chévere ese artista, ah, qué chévere, porque ellos tienen, sí, el artista tiene mucho privilegio. Pero también el artista suda y se mata, como ustedes no se pueden imaginar. Ese Zacdiel está pasado. Abandonando Filipinas. Ok, Filipinas. Una experiencia muy bonita, gracias, Cienciones. From Philippines, thank you so much. You guys rock, you guys are the best. And we're going to Indonesia, so we expect the best. Christopher siempre como que tiene esa característica de que siempre él como que va adelante. Como que siempre él... O sea, es el más... Christopher es como el más... El que siempre le gusta estar ahí como grabando y como en todo, ¿me entiendes? Él
es prácticamente el protagonista de grabar todos los CNCO cuando están así en Tokio, que en esto, que en aquel país, que él siempre como que hace videoblog, ¿no? A él le encanta eso. Bueno, según tengo entendido, me dijo una chica que él tenía un canal de videoblog antes de él ser famoso. See you soon. O sea que Christopher Vélez lleva eso por dentro de ser youtuber. Esa canción que está sonando, no he visto el video y he escuchado un poco de la canción y me encanta. Qué sé yo, qué como yo, qué sé yo, cuánto como yo, qué sé yo, cuánto como yo, oh, oh, y quien te agarra como yo, te lo hace como yo, te lo mando, algo así. Yo no te saco de mi mente, me gustaría que estuvieras aquí. Y quien te cuida solo yo, quien te pasa solo yo, duro, duro los chicos, de verdad. Me encanta el grupo de CNCO, de verdad que sí. Ay, hombre, mira a las niñas ahí. Wow, pero vuelvo y reitero, y discúlpenme por mencionarlo tantas veces, pero al que veo que más ha salido en este video, así como la cámara mostrándolo mucho, es a Christopher Vélez. Bueno, aquí ya vemos a Joel. Aquí ya vemos a Joel. Chinatown, pero en Malasia. Está super cool, super cool. Wow. Señores, ¿soy yo o Joel ahorita en el 2021 está más gordito? Él está más gordito, ¿verdad? Creo que está haciendo como pesa para ponerse como más fuertecito. Corríjame si estoy mal o no. Creo que sí, que él está como más gordito y está como que como echando cuerpo. Yeah, we're here in Chinatown, Malaysia. It's amazing. It's super hot. I don't know why I have this on. Yeah, it's amazing. Look at it, look at it, look at it. Lo único que entendí fue look at it, look at it, look at it. Hello, 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 yeah, yeah. Así dice, te quiero. Bajo la luna, te sueño despierto por una caricia. Wow, mano. De verdad que visitaron muchos lugares los muchachos. Sabes que me muero. Y tu mente y la mía está. Aunque okay, pero la el outfit de los muchachos, como con esa faldita así. Ay, Dios mío, este Eric está pasado y Christopher Vélez, que de verdad que Christopher Vélez vive riéndose de todo, mano, de verdad que sí. Yo también me río de todo, mi gente. Ustedes me ven así, pero yo me río un montón las 24 horas. Yo vivo haciendo chiste las 24 horas del día. ¿Qué? Si ustedes lo entendieran. El tipo dijo, vamos para Japón. Para Japón. Para Japón, mi gente. Para Japón. Vamos para Japón. Diga todo, señor. We are in Japan. You know this is the gang, gang, gang. Bueno, yo creo que en ese tiempo Eric estaba aprendiendo inglés, ¿no? Creo, no estoy muy seguro. En Japón. Estamos en Japón. Estamos en Japón. Estamos en Filipinas. And we're going now. Japón es lo máximo, vuelvo y reitero. Es lo máximo, un lindo país. To Indonesia. Going to Jakarta. Para Indonesia. ¿Qué era de Eric? En Indonesia. Estoy aquí en un bus en Indonesia. Malaysia. En este video casi yo no vi ni a Zagdiel ni a Richard interactuando con la cámara. No entiendo qué pasó ahí. Zagdiel, Richard, ¿qué pasó ahí? Para la próxima quiero verlo interactuar más en los videos. Sus fanáticas se lo piden. No se queden atrás, mi gente. Estamos súper activos. Bueno, mi gente, esta fue mi reacción a CNCO en Asia. Así que si te gusta el video, dale un tremendo like. Suscríbete que me vas a apoyar. Tú que ves mis videos y no estás suscrito, suscríbete porque así yo voy a seguir haciendo videos. Te pido disculpas de antemano 500 veces más.
porque tengo que estar pausando el video muchísimo para que me lo puedan dejar subir. De verdad que sí, suscríbete, dale me gusta y comparte el video con tu amiguita, con tu amiguito, con todo el mundazo. Ya tú, chave.